Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos terminando de acomodar las cuestiones que y en un ratitito comenzamos, ¿sí? Bueno, si les parece bien, si me escuchan bien, si estamos todos por aquí y por allá. Sí, ahí hay unos pulgares arriba. Bueno, arrancamos entonces con esta tercera ronda del Seminario de Salud Transfeminista en el marco de la Diplomatura de Equidad de Género en Salud. Estamos por acá, por la plataforma Webex, aquellas personas que están cursando la Diplo, ¿sí? Y que tienen la vacante y que están haciendo la tarea en el campus. En ese sentido, dejamos unos mensajes por ahí. Igual ahora mi compañero César va a reponer algunas cuestiones antes de empezar con esta ronda que, advierto, se las trae. Prepárense un mate, algo para tomar, algo para anotar, porque tenemos tres compañeras muy fuegas que nos vienen acá a encender y a movilizar con sus preguntas y con sus reflexiones. Pero antes de arrancar y antes de dar los avisos en el campus, un poco recordarnos en qué momento estamos, ¿sí? Me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Luciana Mignoli, junto con César Bisutti somos parte del equipo de coordinación de esta diplomatura. Tuvimos la clase inaugural con Mario Romare y con Sabrina Balania. Si alguien por casualidad se la perdió, la va a buscar al canal de YouTube de la Escuela de Gobierno en Salud, o la va a buscar a la Diplo, al campus de la Diplo, donde también está una clase que no fue una presentación, porque ahí ya empezamos a rondear, como decimos, a hacer circular estas preguntas, estos saberes, estas cuestiones en conjunto. Y después de esa presentación, arrancamos con el seminario 1, ¿sí? Este que se llama Salud Transfeminista, y ya tuvimos dos encuentros. El primero, que tuvo que ver con la soberanía de los cuerpos, en el que estuvieron Alessandra Luna, Claudia Albornoz y Cecilia Hayek. Y el segundo, hace 15 días, que tuvo que ver con estructuras de poder en el campo de la salud, en el que estuvieron Fran Orcelet, Verónica Gago y Verónica Spiros Chenian, ¿sí? Esos tres encuentros son los que tuvimos hasta el día de hoy. Si alguien se perdió alguno, lo recupera, ¿sí? Ya sea en el campus o en el canal de YouTube, en la lista de reproducción de la Diplo. Y hoy sí nos encontramos en la ronda 3 que les vamos a contar. Pero antes, mi compañero César va a hacer algunos avisos y orientaciones en relación a la tarea de quienes están cursando esta diplomatura. Gracias, Lu. Hola a todos. Es un placer, un gusto poder estar acá hoy acompañando esta ronda. Un poco para ordenar. Ya vimos para atrás lo que contó recién Luciana de respecto a lo que vimos. Sé que muchas de ustedes estaban preguntando cuáles eran las actividades que había que hacer. Por el momento se dividió
a quienes ingresaron dentro de este cupo que mencionamos dentro de la diplomatura, ¿no? Para poder cursar hoy y estar acá con nosotros en el Webex. En distintas comisiones tienen tutores que son geniales, encargadas de cada una de estas comisiones. Es importante que a partir de ahora se empiecen a referenciar con los tutores. Van a ver que si ingresan a la plataforma, a la PEP, tienen un módulo 0 y después tienen una parte que dice seminario 1. En seminario 1 hay 4 partes, una para cada ronda, y donde dice inicio, abajo van a haber foro de presentación. Hasta ahora, hasta hoy, lo único que tienen que hacer es ingresar y presentarse, ¿sí? Ahí cada uno de sus tutores, según la comisión que les haya tocado, seguramente ya se presentó y por lo que estuvimos viendo, algunos de ustedes se presentaron, pero todavía falta que se presenten otros tantos. Entonces, es importante que ingresen, que se presenten, porque esa es la forma que van a poder tener de dialogar y de rondear con su comisión y un poco de seguir problematizando todo lo que pasa en estos espacios del Webex, que es importante que eso suceda en la PEP. Recién Mercedes dejó un mensajito del link de cómo ingresar a la PEP. Si tienen algún problema respecto a si olvidaron la contraseña, pueden recuperarla a través del link que también dejamos ahí. Si ninguna de estas dos formas le soluciona el problema y siguen teniendo dudas, pueden escribir al correo de la PEP, que es Ayuda PEP, y ahí dejamos a disposición. Hasta hoy lo único que tienen que hacer es presentarse en el foro, no hay otra tarea, pero sí va a haber, ¿sí? Pronto, eso lo haremos más al final, vamos a tener un momento de intercambio que lo va a contar Luciana al final, ¿sí? Pero hasta ahora, eso es un poco lo que viene sucediendo. También hay una parte dentro de la PEP para dudas y consultas, ¿sí? Nosotros seguimos recibiendo y respondiendo en el correo de la Diplo, pero es importante que, ya que ustedes pueden ingresar a la plataforma, que el intercambio y el diálogo suceda ahí adentro, ¿sí? Eso un poco en general. Nos queda esta ronda y una más de este primer seminario. Y luego ya van a poder tener, cuando terminen estas dos rondas, todo el calendario de acá a diciembre, ¿sí? Igual, el formato es el mismo, nos vamos a encontrar por Webex cada 15 días, pero para que puedan tener bien las fechas claras y todo lo que implica cada uno de los seminarios que sigue, ¿sí? Como dijimos, al tener una inscripción tan masiva, tuvimos que reorganizar un poco fechas y poder volver a repensar el formato para sostener la pedagogía que queríamos mantener, que es este espacio, poder rondear. Así que eso fue lo que hicimos y es importante que hoy, que estamos acá, el chat lo usemos para poder dejar nuestro sentipensar respecto a lo que va sucediendo y para poder rendear en este espacio. Lu. Estás silenciada. Muteada. No voy a poder decir ni rondear nada. Me quedé pensando en lo que decías de la masividad y de la cantidad de gente que se anotó en la diplomatura. Y también recordar que esto se transmite en vivo en este momento por el canal de YouTube y te invitamos ahí también a rondear. Y ahí también hay tutores recibiendo sus preguntas, resonancias, experiencias, etcétera. Y las van a traer para acá, para el Webex, para hacer de estos círculos un círculo concéntrico entre ambos fueguitos. Y bueno, y esto mismo que estamos haciendo ahora en vivo, en uno o dos días se sube a la lista de reproducción de la Diplo, como para quien lo quiera revisitar o si lo quieren pasar a alguien o lo que fuera, también está bueno hacer eso. Llegamos al día de hoy y ahora sí nos metemos con todo en esta ronda, que es la ronda de interseccionalidad y equidad de género en las políticas públicas. Yo no les puedo explicar la cantidad de debates que nos da al equipo de coordinación de la diplomatura y al equipo de tutores elegir a 3 personas por ronda. Queremos invitar 17 y hacer seminarios de 24 horas de corrido. No se puede, siempre pensando en a quiénes toman la palabra, desde dónde. Bueno, no podemos cumplir con toda la diversidad de hoy, pero qué pasa en la que viene, qué pasa en la anterior, si cada ronda, si bien tiene un tema, la pensamos también en diálogo con las que estuvieron y con las que siguen y con los seminarios que siguen, ¿sí? Hoy tenemos 3 invitadas muy fuertes que ahora César nos va a contar y va a introducir, pero yo quiero arrancar contándoles y compartiéndoles cuáles son las preguntas
que le hicimos a estas tres ronderas para que elijan la que quieran, ¿sí? E intervengan como les parezca, para que nos pongamos un poco de acuerdo o no, pero por lo menos que sepan qué fue que les preguntamos a las compañeras, a qué la estábamos invitando. Les preguntamos, ¿qué miradas nuevas permiten las perspectivas de género y diversidad en el cruce con las miradas de clase y etnia? ¿Qué entendemos por equidad? ¿Cómo operan las diferencias de género en su articulación con la clase, la edad, las identidades racializadas, etcétera, en el acceso a los servicios de salud? ¿Cuáles son los cuerpos que importan? ¿Cuáles no importan o quedan excluidos del cuidado de la salud? ¿Y cómo son disciplinados esos cuerpos? ¿Qué discursos y prácticas hegemónicas sostienen relaciones de subordinaciones en función de la clase, de la etnia, de la edad y del género? ¿Cuáles son las prácticas que entienden que naturalizan esas desigualdades? ¿Cuál es el mecanismo de acción para sostener la inequidad? ¿A través de qué prácticas discursivas se legitima la subordinación de mujeres, lesbianas, trans, travestis, maricas, bisexuales, no binarias, al orden patriarcal? ¿Cómo se construyen las políticas de equidad? ¿De arriba para abajo? ¿Para el costado? ¿Cómo? ¿Quiénes sostienen el cuidado y la sustentabilidad de la vida dentro y fuera del sistema de salud? ¿Y cómo impactan las tareas de cuidado en los cuerpos feminizados, varones trans, no binarios, que bajo la consigna del amor sostienen un trabajo no pago? Como verán, hicimos preguntas para hacer 20 rondas más o menos. Todas esas preguntas tienen que ver con alguna de las preguntas que nos venimos haciendo como equipo en relación a esta idea de interseccionalidad, y el título de hoy de la ronda de hoy es Interseccionalidad de Equidad de Género en las Políticas Públicas. Así que antes de darle la palabra a las compañeras, le paso la palabra a César para que reponga un poco desde dónde estamos pensando estas palabras. Bien, es muy breve. La palabra interseccionalidad o la categoría interseccionalidad es algo que venimos trayendo a lo largo de las rondas y dijimos que además es una mirada con la cual pensamos la diplomatura desde el inicio hasta el final, ¿sí? De forma transversal. La categoría de interseccionalidad, la acuña, es un término que acuña Kimberly Crenshaw para pensar un poco de qué manera distintos sistemas de opresión se cruzan y dejan a los sujetos en un lugar muy particular de esa matriz interseccional, ¿sí? La mirada interseccional nos permite ver en múltiples sentidos esos distintos marcadores. A raíz de esta categoría y de las trayectorias de les ronderes, las ronderas que nos acompañan hoy, es que les hicimos estas preguntas y les invitamos a rondear con nosotros. Le paso la palabra entonces a Laura Contreras y le pido si se puede presentar ella misma. Gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Es la pregunta que hay que hacer siempre en estos eventos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, que se reitera, ya estuve el año pasado, tuve el gusto, y ya he rondeado antes incluso por fuera de este ámbito de la escuela. Así que siempre agradecida y muy feliz de poder compartir con todos. A ver, presentación. Yo no soy personal de salud, siempre he trabajado en muchas cosas, pero en mis últimos 20 años en la justicia. Yo soy de La Matanza, trabajé muchísimo en la provincia de Buenos Aires, hace unos años que vivo en la ciudad de Buenos Aires, y hace menos tiempo que trabajo en la ciudad de Buenos Aires también, pero soy matancera, eso no se olvida. De Ciudad Evita, para más datos. ¿Qué hago yo? Soy profesora de filosofía, soy abogada. Ahora estoy haciendo un doctorado en estudios de género y lo que hago básicamente como activista feminista de la diversidad corporal, especialmente de la gordura, trabajo en torno al estigma, la discriminación contra las personas gordas, ¿no? Desde una perspectiva de derechos humanos. Y trato de tener un enfoque interseccional, por eso hablamos de la despatologización de toda la diversidad corporal, que no es solamente las personas gordas, habla también de las personas trans, intersex, de las personas discapacitadas. Eso me parece que como presentación basta.
Y quería hoy compartirles algunas ideas en torno a algunos de estos ejes que comentaban recién Luis y César. Y voy a empezar con un hecho evidente, ¿no? Pero que es sorprendente todavía, lamentablemente, ¿no? La salud y la enfermedad vienen en todos los talles y tamaños corporales porque son estados posibles del cuerpo. No hay cuerpo que pueda eludir la muerte ni la enfermedad. Lamentablemente nos pasa esto. Pero más allá de que esto sea evidente, el cuerpo gordo no es registrable como en el campo perceptual de lo saludable, ¿no? De antemano hay una exclusión de los cuerpos gordos del campo de lo saludable y no importa qué pruebas traiga consigo ese sujeto que encarnó en un cuerpo gordo, porque puedo venir con mi propio relato o venir con análisis clínicos, presentarlos, pero no voy a ser creída, de movida. Después podemos hablar de cómo vamos cambiando esto, por suerte. El cuerpo es como que habla de un único modo ante el interlocutor sanitario, ¿no? Habla el lenguaje de la falla, el lenguaje de lo que implica una patología, pero no cualquier patología, sino una que es moralmente reprobable. Hay algo ahí de la voluntad que está fallando, entonces la enfermedad no excusa al paciente, a la paciente gorda, ¿no? Jamás la excusa, porque siempre se asocia la gordura como algo que tiene que ver con esto, con la mala alimentación, con la falta de ejercicio, el sedentarismo, con cosas de las cuales la persona gorda es culpable, de movida. Entonces, y esto evoca como esta cosa moral cristiana de la culpa, ¿no? De la gula como pecado capital. Hay todas unas cosas enredadas tremendas que no, hoy por falta de tiempo no me voy a poder meter con eso, ¿no? Pero lo importante acá es que esto afecta el acceso a la atención sanitaria en condiciones libres de discriminación y lo que hace que se impida en muchos casos el derecho a la salud, ¿no? Y quiero trabajar en torno a eso hoy. Y les dejo esta duda. Piensen algunos debates mediáticos muy recientes en torno a la vacunación de personas gordas, ¿no? Como para que nos pongamos en eje. Ahora voy a pasarles brevemente a tirarles datos. Son todos hechos y estadísticas del mundo, globales, y que hablan de estas jerarquías corporales y de estas subordinaciones que hoy nos están interpelando, ¿no? La gente gorda es estereotipada como vaga, indisciplinada, fuera de control. Voy a tratar de ir rapidito con esto porque quiero llegar a comentarles algunas cositas más en el tiempo que tenemos ahora. Además, vivimos en un mundo donde el neoliberalismo triunfante tiene una idea que en inglés tiene un término que está bueno, lo traduciría algo así como saludismo, ¿no? Esta preocupación por la salud excesiva y que es moral y que permite juzgar a los otros, ¿no? Que no cumplen con estos estándares, ¿no? Entonces, como les decía, la gordura siempre se piensa como resultado de malas elecciones individuales y que estos individuos se vuelven una carga para la sociedad. En todas partes del mundo vamos a encontrar estas actitudes estigmatizantes. Cuando hablo de algo estigmatizante, me refiero a algo que se señala, que se marca como lo que está mal, como lo que no es normal, ¿sí? Esto le pasa a niñas, adolescentes, adultos. Parece que ser una persona gorda es lo peor que puede pasar en la vida, ¿sí? Tanto las personas gordas como las personas que no lo son van a sostener estas actitudes estigmatizantes contra la gordura, eso que llamamos gordofobia. Estamos hablando acá de una estructura desigual que pone, por un lado, el lado bueno, del lado moralmente bueno, saludable, bello y atractivo a la delgadez y por el otro lado, a las personas gordas como todo lo contrario, ¿sí? Esto aparece en la vida diaria de todas las personas, ¿no? En relaciones de trabajo, en relaciones familiares. Se reproduce lamentablemente en políticas públicas de salud o de educación, para nombrar dos que son fundamentales. Y en los medios, obviamente. Y empeora a medida que la persona es más gorda, ¿no? O si sos pobre, o si perteneces a una minoría étnico-racial o sexogenérica. Ahí aparece la interseccionalidad y les doy un mínimo pantallazo. El estigma se experimenta de manera directa, violencia, mirada invasiva, acoso verbal callejero, negativa de atención en distintos proveedores de bienes y servicios, incluida la salud. De manera indirecta también, pensemos en todos los mensajes negativos en redes sociales, ¿no? Los memes, los chistes gordofóbicos de la cuarentena. Y también, como decía, estructuralmente, ¿no? Hay entornos y servicios que van a privilegiar a las personas no estigmatizadas o no marcadas,
o que directamente van a poner barreras a las personas estigmatizadas. Pensemos en el mobiliario público, pensemos en la ropa, pensemos en qué pasa si no entramos en un tomógrafo o en un asiento de transporte, ¿no? El problema es que esto va a afectar el acceso al empleo, a la salud, a la educación, al goce de la ciudad y a todos los derechos que nos corresponden, ¿no? Son todos derechos fundamentales, por eso la mirada de derechos humanos es tan, tan importante no perderla acá. No es solamente no me discriminen, díganme linda, amen mi cuerpo. Eso es importante, pero no estoy hablando de acceso a derechos fundamentales como el de la salud. Les decía que esta experiencia del estigma y de la discriminación de la gordura es interseccional. Las vidas no están solamente afectadas por el tamaño, por el peso, ¿no? Sino también, como les decía, por la pertenencia étnico-racial, por el género, la clase fundamental en el análisis, ¿no? La capacidad, la orientación sexual, ¿no? Cómo expresamos el género. Nuestra vida tiene múltiples dimensiones, no es una suma de opresiones, a ver quién está más oprimido que otro, sino cómo trabajan interseccionalmente. Quiere decir que cómo trabajan en conjunto todas estas variables que nos atraviesan y que en algunos casos son temporarias. Yo puedo tener una discapacidad temporaria, ¿sí? O no, puede ser permanente. Puedo tener una situación que tenga que ver en un momento de mi vida, la edad, ¿no? La edad es una típica variable, ¿no? Que incide. Soy joven y en un momento dejo de serlo, ¿no? Y puedo pasar por una experiencia de discriminación que está ligada a eso, además de mi tamaño corporal y las otras variables. El estigma de la gordura va a impactar negativamente en la salud física. Esto es re importante. Pensemos en el estrés que sufren las minorías, ¿no? Que va a incidir en niveles de cortisol, de presión sanguínea, de inflamaciones y demás. Y eso hace que también muchas de las estadísticas que dicen la gordura es malísima, por ahí no están midiendo eso. Soy pobre aparte de gorda. Aparte, pertenezco a una minoría, no sé, sexogenérica, que es perseguida. Aparte, me discriminan por otro montón de situaciones. Me discriminan por ser gorda incluso. Ese estrés está súper documentado, que afecta obviamente a nuestra salud física, pero también mental, ¿sí? Un mínimo ejemplo, porque como siempre el tiempo corre y quiero decirles miles de cosas, pensemos en las estadísticas de las personas trans que hablaban de índices de depresión y de suicidio, ¿no? Cuando las personas trans estaban patologizadas. O sea, decía, bueno, ven, las personas trans tienen un problema mental, tienen una disforia de género, sufren mucho y se suicidan y son depresivas. Y en realidad lo que no estaban midiendo es que las personas trans sometidas a la violencia de la patologización, a la violencia de no poder expresar su identidad de género autopercibida, claramente que iban a tener más sufrimiento y padecimiento mental que otras. Esa misma estadística que medía una cosa y se usaba para justificar la patologización, en un país como el nuestro, que desde 2012 despatologizó las identidades trans, ahí vemos cómo esas estadísticas disminuyen a medida que brindamos oportunidades de empleo, brindamos documentos como corresponden, estigmatizamos menos, ¿no? Entonces, digo, para tener en cuenta cómo leemos una estadística de manera interseccional o la podemos leer con un sesgo tremendo, ¿no? Patologizante, violento y discriminatorio. Esto llevó a que, no desde el campo de los activismos gordos, pero sí desde el mismo campo de la medicina, hoy estén discutidas cosas como el índice de masa corporal como un indicador certero de salud, salud en sentido integral de una persona, o cómo se usan e interpretan datos si se hacen sobre generalizaciones o no se tienen en cuenta estos linkeos interseccionales como el de la clase, el de las orientaciones sexogenéricas que les comentaba, ¿sí? El problema es cómo, que aún sabiendo que el estigma es dañino para la salud, ¿no? Y que fuertemente inciden estos factores sociales, ¿no? A la hora de medir la salud de una persona, todavía tenemos políticas públicas diseñadas en torno a la patologización. Y peor aún, y no les voy a abrumar, pero si les interesa, en el material que les acerqué para que puedan leer, seguir interesándose en estos temas, hay un montón de datos, son muchos del norte global, pero cada vez más datos tenemos acá producidos en nuestra región, y la idea es seguir produciendo datos sin sesgo, que hablan de la discriminación que pasa a la atención de salud y se transforma en una atención de salud prejuiciosa y que a veces linda con la mala praxis y con el incumplimiento de la ley de los derechos del paciente, ¿no? Malos diagnósticos, porque todo se mira el peso de la persona, no se mira la integralidad. No se, gente que ha ido a consultar por un dolor de estómago y le han dicho cosas tremendas, como que cierre la boca, como que largue los postres, y realmente esta persona se le convierte en peritonitis, lo que habría sido una apendicitis simple. Hay miles de estos datos
en cómo las personas gordas sean siempre puestas en cuestión. Todo se atribuye al peso y esto lleva a malos diagnósticos y sobre todo a no creerle y a no tratar a la persona con dignidad, con el respeto que merecemos todas las personas humanas, ¿sí? Pero en este caso voy a enfoco en esto y cómo se genera una inequidad en el acceso a un derecho fundamental. Esto está súper comprobado y lamentablemente todavía tenemos una deuda enorme para volver atrás este tipo de cosas. Y a mí, una última cosita para ir cerrando, me parece importante compartirles con ustedes que el estigma de la gordura está muy asociado y a veces es solo una pantalla encubridora de la fobia a la pobreza, ¿sí? No me puedo entrar acá por falta de tiempo a explicarles un fenómeno complejo de cómo las gorduras que antes, siglos antes, eran, hablaban de que alguien tenía acceso al alimento, ¿no? Que alguien tenía la posibilidad de quizás ser un burgués acumulador y veíamos esas panzas burguesas. Hoy, hace ya de un siglo más o menos que se ha democratizado y las gorduras están muy asociadas a las clases populares, ¿no? Entonces, sobre todo en nuestro país me interesa pensar esto del odio a la grasa popular, el odio de lo que hemos llamado con Nicolás Cuello el neoliberalismo magro, ¿no? Esta idea de la austeridad y de que hay que cortar con esa cosa de las masas fuera de control, que son también las masas que comen vorazmente y que comen cosas que no tienen que ver con los consumos de las clases superiores. A mí me parece muy importante que a veces cuando, bajo el pretexto de la salud, estamos enjuiciando los cuerpos, sobre todo los cuerpos de las clases populares y de quienes en este análisis interseccional están sufriendo opresiones múltiples, ¿sí?, sobre su cuerpo. Me parece que muchas veces lo que no se quiere decir es que se odia la clase popular, se odia la grasa popular. Y eso hay que decirlo, hay que nombrarlo, hay que explicitarlo, y que jamás, nunca, en nombre de la salud, podemos hacer intervenciones que tengan que ver con el desprecio, con la discriminación y con la violencia, ¿sí? Y menos con la meritocracia, ¿no? De que la gente gorda y pobre es ignorante y por eso no sabe comer bien o no sabe elegir lo que es mejor para su cuerpo, ¿no? Hay que atacar estas cosas desde otro lado. Por eso, desde los activismos de la gordura, y ya con esto cierro esta intervención, exigimos despatologización. Esto quiere decir que no nos etiqueten como enfermos por el solo hecho del peso, ¿sí? Eso no quiere decir que no podamos tener otras condiciones de enfermedad, como les pasa a todas las personas, así abrí esta intervención. Pero esto implica recuperar nuestra autonomía, ser cuerpos que importan realmente, torcer la violencia epistémica que ocurre dentro y fuera de los consultorios, para desnaturalizar construcciones culturales y estereotipos que hablan de una normalidad corporal que es imposible para muchos, y que son capacitistas, son coloniales, son racistas, son clasistas. Y lo que queremos abrir la invitación para pensar una justicia, una soberanía alimentaria y sanitaria desde esta región, sin discriminación, sin violencia y sin patologizaciones innecesarias. Gracias, Laura. Como siempre, un placer escucharte, también leerte. La mirada que traes respecto a, o desde tu activismo también y las construcciones teóricas que has realizado, me parece que es súper interesante y que dialoga con el modelo que buscamos interpelar de atención y acceso a la salud. Ahí hay algunos comentarios que seguramente más adelante puedas retomar. Y me parece, por ahí la vuelta que yo le quería dar respecto a esto de cómo vos mencionabas, de no solo como los cuerpos gordos reciben estigma, sino cómo eso dialoga con otro tipo de diversidades corporales, etc. Y en el chat, que más adelante, si querés, seguro damos el espacio para que lo puedas traer de nuevo respecto a la OMS, ¿no? Y a cómo ciertas características o cuestiones son tomadas como enfermedad. Y me hace pensar, digo, cuánto tiempo nosotros, los gays, las maricas, las compañeras LGBT, fuimos patologizados por las ciencias médicas también, y gracias a los activismos logramos salir de esas nomenclaturas. Y cómo, a pesar de haber formado parte, digo, siguen existiendo resabios, ¿no? Pero a pesar de haber formado parte como destinatarios de esa violencia del sistema de salud, la gordofobia, ¿no? O el gordodio que hay todavía entre el propio colectivo LGBT, pienso sobre todo en varones gays, blancos,
clase mediero, se juegan en otros estratos también, pero trayendo como esta cuestión de la interseccionalidad. Digo, la violencia que nos ejercemos entre maricas respecto a la gordofobia es muy fuerte, se reproduce también entre otras identidades del colectivo LGBT. Y digo, qué interesante, ¿no? Para pensar cómo hace unos años podíamos unificar agendas porque nos unía de alguna manera como la misma lucha por la despatologización, y hoy por habernos corrido de ese lugar, seguimos reproduciendo violencias en este sentido, y no tomando la agenda para pensar o atacar o desmantelar como estas estructuras que operan en un sentido mucho más amplio. Así que esa es un poco la reflexión que a mí me interesaba traer en este punto. No sé, Luz, si te quedaste pensando en algo más. Sí, me quedé pensando en un montón de cosas. Gracias, Laura. Es medio difícil llegar el abrazo de acá desde el web, quienes están acá aplaudieron, y en el YouTube también hay muchas intervenciones, así que hacerte llegar como esos fuegos que se van encendiendo de las palabras, ¿no? En estos momentos de virtualización pandémicos que nos tocan, no dejar de agradecerte por esas resonancias. Yo me quedé pensando en un montón de cosas, pero muy fuertemente en esto que vos marcaste de que no es una sumatoria de opresiones, y lo marcaste desde la complejidad, digamos, la complejidad matemática, si querés, que implica otras ecuaciones, que no es simplemente la suma, ¿no? Y cómo eso impacta en los cuerpos. Y también me quedé pensando en esto que hablabas de categorías o variables que siempre son situadas y que también son móviles, ¿no? Y, bueno, venimos trabajando en estas rondas, las ideas de estructuras de poder también, y pensando, bueno, quienes detentan el poder en esas situaciones de opresión y de subordinación, y cómo cada quien de nosotros, por ahí hay identidades que no estamos habitando y que por ahí es necesario políticamente evitarlas para poder traccionar cambios. Me dicen por ahí que me escuchan muy bajito, así que voy a acercarme a la cámara y a gritarles más fuerte. ¿Ahí se escucha bien, más o menos? Sí, ahí se escucha. Ah, otras me escuchan bien. Bien. Una vez una compañera afro me marcó que así todo con mi piel, yo para algunas compañeras estaba racializada porque yo tengo mi identidad conurbana. Y porque había situaciones y había cosas que pasaban en los feminismos de Ciudad de Buenos Aires, que donde yo estaba excluida por horarios, por realidad, por el tren Roca, etc. Y me marcó cómo yo ahí podía habitar, por supuesto no todo el tiempo ni para todas las cosas, pero que también esas categorías que plantea Laura también tienen como sus matices, y además de ser móviles, ¿no? Eso me quedo pensando. Esto de tener una discapacidad en un momento de la vida y en habitar alguna parte de toda esa variable, ¿no? También me parece interesante ir pensándolo. Vamos a seguir charlando y siguen apareciendo preguntas y mensajes. Recuerden que tienen los chats ahí para preguntar, consultar, contar experiencias y rondear con nosotros. Y ahora le vamos a dar la palabra a la compañera Jess, que si está por ahí le vamos a pedir lo mismo, que se presente. Hola. Y que intervenga más. Bueno. Hola, me voy a presentar con una frase. Si ser mujer es una desventaja en una sociedad machista, imagínate ser mujer y ser villera. Esta no es mi frase, sino que estoy parafraseando a Angela Davis, máximo exponente de la lucha contra el racismo y de la interseccionalidad para mí. Ella cuestiona la categoría de mujer porque dice que solamente incluye a las mujeres blancas y dice que la categoría mujer no es unitaria. Y ahora sí me presento, mi nombre es Jessy Jess, estoy acá desde un pasillo de la Villa 2124, soy escritora villera, soy activista, orgullosamente bisexual, feminista descolonial, soy neurodiversa y mamá de un nene disca, tengo un nene con TEA, soy usuaria del sistema de salud mental. Esa es mi presentación. Y bueno, para hablar un poco, para hablar de la interseccionalidad, yo siempre digo que primero soy villera y que después soy feminista. Y me preguntan por qué. Y les paso a explicar. Porque a mí toda la vida me discriminaron por villera, no por mujer.
A mí nunca me insultaron diciéndome mujer de M. Me dijeron villera de, me dijeron y me siguen diciendo villera de M. Cuando yo voy a buscar trabajo a un lugar y buscan en el GPS, a mí no me sacan de un trabajo por ser mujer. A mí no me dan un trabajo por el lugar en donde vivo. Entonces, ahí obviamente está el racismo, está la, y también, como decía la compañera, la cuestión de interseccionalidad, que no es una suma de opresiones, sino que es la intersección de varias categorías. El tema de ser neurodiversa también, que es un cuestionamiento que le hago mucho al feminismo sobre la neurodiversidad y cómo las personas neuronormales no nos dejan habitar la locura, ¿no? Cómo somos estigmatizados. Yo iba a hablar de otra cosa, pero voy a tomar un poquito lo que dijo la compañera. Yo, entre varios trastornos que tengo, tengo trastornos alimenticios, ¿no? Que si bien, justo le quería contestar a ella, porque es real que no existe la flacofobia, la anorexofobia ni la bulímicofobia. Yo soy bulímica de los 17 años y padecí anorexia, pero siento que el sistema nos prefiere muertas, enfermas, pero flacas. Entonces, flacos y flaques. Entonces, creo que ahí está bueno como aunar, si se quiere, las luchas para politizar nuestros cuerpos enfermos, ¿no? Que tiene que ver todo con el tema de, obviamente, si bien las personas flacas no sufrimos discriminación, ¿cómo está esa cosa de la salud? De que si sos flaco, sos saludable. No, yo soy una persona flaca y vomito sangre, quiero contarles. Entonces, eso. Y desde la neurodiversidad, también cómo el sistema de salud mental está totalmente vaciado. El presupuesto que se destina es mínimo. Yo me atiendo en el sistema de salud pública porque ahora estoy desocupada. Y también soy mamá de una persona con discapacidad. Y cómo existe también el capacitismo dentro de los espacios feministas. Me ha pasado en una discusión política que me han mandado a terapia, sabiendo que sí voy a terapia y que sí estoy psiquiatrizada, ¿no? Entonces, eso. Y también otra cosa que me pongo a pensar siempre es cómo habitamos la locura. Porque no es lo mismo, si bien la depresión, por ejemplo, no diferencia de clases sociales, no es lo mismo tener depresión con la heladera llena que tener depresión con la panza vacía. Entonces, no es lo mismo poder tener una obra social o acceder a una prepaga que tener que estar haciendo cola para recibir medicación o no tener un psicólogo o no tener acceso a un psiquiatra. Entonces, ¿cómo tiene que ver la cuestión de clase en el tema de la salud? Y también el acceso a la información, porque yo, por suerte, siempre pude informarme con el tema de la discapacidad de mi hijo, él está dentro del espectro autista, entonces nada, yo me sé de memoria la ley de salud mental, pero yo me la sé, mi vecina que vive acá en el mismo barrio no se sabe la ley de salud mental, entonces va a un psiquiatra y sufre violencia psiquiátrica, sufre sobremedicalización, y cómo eso no se cuestiona, ¿no? Se usa mucho la frase en las marchas, te quiero linda, libre y loca, romantizando la locura, pero cuando tienen una loca enfrente, la quieren borrar, o sea, porque la locura es linda, siempre digo yo, cuando está plasmada en un lienzo o en un poema, pero cuando tienen una loca enfrente, no la quieren en sus espacios de militancia. Me parece que eso hay que cuestionar el capacitismo dentro de los feminismos. Yo creo que tiene que ser un feminismo antirracista, pero también anticapacitista. Y obviamente que yo sufro la racialización por mi lugar de origen, mi color de piel porque soy marrona, y por una cuestión de clase. Entonces, siempre por eso me digo que primero soy villera y después soy feminista, porque para ir cerrando, para no quiero tomar tanto tiempo, una vez hubo una discusión que yo estaba discutiendo con una compañera y me dice, todas las mujeres sufrimos violencia de género, ¿no? Hablaba ella de mujeres. Y le digo yo, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo tengo mucho más en común con una piba que está en contra del aborto, con una piba pañuelo celeste, que es mi vecina, que con una chica, clase media, becaria del CONICET, que sea pañuelo verde.
A mí me, yo tengo más cosas en común con una piba de mi barrio. Lo mismo cuando es el paro, cuando se hace el paro de mujeres el 8M. Yo lo cuestiono mucho porque mi vecina que vende chipa en la esquina de Iriarte y Luna no puede hacer paro. Ella no puede parar porque si ella para ese día no le lleva qué comer a los hijos. Entonces, cuando hablamos del paro de mujeres, no se nombra todas las identidades. Entonces, nada. Eso, yo siento que en el feminismo se sigue reproduciendo el feminismo blanco, hegemónico, burgués, clase mediero, mainstream, en el que todas somos iguales, todas, no para todas, ni todes, partimos desde la misma base, no tenemos la misma lucha. Yo no tengo la misma lucha que una compañera que tiene un doctorado y que está haciendo una tesis para algo. Yo ahora estoy desempleada, soy neurodiversa, y estoy dando una charla desde un pasillo de la Villa 2124, que en cualquier momento se me corta internet, que la última vez hacía un montón de frío y pasamos 3 días sin luz. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo lo cuestiono, me tratan de violenta y me dicen que yo estoy... No existe el racismo al revés, porque yo tengo mi Instagram, que es Cállate Blanca, y firmo mucho escribiendo y escribo, digo, Cállate Blanca, y me dicen que hago racismo al revés. No existe racismo al revés, no existe racismo al revés. Entonces borremos eso. Me parece que cuando uno interpela al otro y le cuestiona su privilegio o les marca su privilegio, se sienten violentades, y no me parece que hay que sentirse violentades, sino justamente si vamos a luchar contra las distintas opresiones. Por algo soy feminista descolonial, porque soy anticapitalista, antiimperialista. O sea, si no sería feminista secas, y a mí el feminismo sin apellido no me cierra, no me cierra porque es glitter, y yo el glitter no lo milito. Entonces nada, yo acá en la 2124 soy parte de la red de mujeres y disidencia, soy parte de la comisión de derechos humanos, que estamos para ver cómo la gorra bardea a los pibes. O sea, entonces, y para cerrar, quiero decir que otra cosa, hay algo que no me gusta, cuando vienen y dicen, llevamos los feminismos a los barrios. No, a mí no me trajo nadie el feminismo al barrio. El feminismo existía cuando mi mamá juntaba plata para poner la cloaca. El feminismo existía hace 20 años cuando mi mamá juntaba cable, plata con las vecinas para comprar los cables para poner la luz. Eso para mí era feminismo. Feminismo era cuando yo tenía 17 años y mi mamá, sin ser feminista, me dijo, si te llegas a quedar embarazada, avísame para ver cómo solucionamos el problema. El feminismo era hace 20 años atrás, cuando las madres, cuando mis madres me contaban, las vecinas, juntaban plata para hacer un aborto clandestino a una vecina. Eso era feminismo también. Lo único que me pasó a mí en la vida fue que, gracias al acceso al capital, al poco capital cultural que tengo, pude encuadrarlo. Dije, ah, eso que veníamos haciendo hace un montón de años, esas asambleas vecinales que hacía mi mamá, eso era feminismo. Yo no sabía que se llamaba feminismo. Cuando a mí me decían, si te quedas embarazada, avísame, que vamos a ver cómo se le da un problema, eso era feminismo. Yo no sabía que eso era feminismo. Pero a mí nadie me trajo el feminismo al barrio. El feminismo ya estaba en el barrio. El feminismo está en el barrio. Lo único que se puede hacer es ponerlo dentro de un marco teórico. Entonces, yo creo eso, y creo también que dejar de reproducir el feminismo salvacionista que viene con las putas, las pobres, las tortas, las trabas, a decirle cuál es su programa de opresión y cuál es su programa de liberación. Yo no quiero que me digan mis opresiones ni que me marque mi programa de liberación. Yo creo que tengo el camino bastante marcado, y las vecinas acá, y tenemos distintas opresiones, y me parece que nosotras también las podemos ver. Así que nada, creo que hay que cuestionar un montón el feminismo que se está reproduciendo desde arriba, porque no es el feminismo que tiene el contexto de... El que no toma el contexto, hay que tener el contexto, entender el contexto de los barrios, de las barriadas, que no es el mismo que el de otros lugares. Nada, pues si no me extiendo, así que me quedo ahí. Gracias por escucharme. Gracias, Jessy, siempre un cross a la mandíbula. Las intervenciones de Jess se están aplaudiendo ahí por todos lados, y por ahí contarles que cuando me animé a convocarla a Jess, bueno, que es una escritora muy destacada para mí, que con sus textos produce muchísima teoría, y que invito a buscarla en redes y a dejarse interpelar por sus textos. Igual alguno de esos textos son parte de la bibliografía de esta ronda. Jessy me decía, bueno, pero yo no sé cuánto puedo decir de salud, ¿no? Y que es un poco lo que traía por ahí André en otras rondas.
que con otras ronderas, y es por ahí, nada, poner en diálogo, y cuando hablamos de salud estamos hablando de todo esto también, ¿no? Y cuando hablamos de salud transfeminista estamos hablando de todo esto también, y qué importante que por ahí alguna persona que no venga desde el sistema de salud nos pueda decir estas cosas tan claramente, como para ver cómo esto, con tanta claridad expone Jessy, tiene que tener una responsabilidad, digamos, y un impacto en nuestras propias prácticas, en nuestros propios desafíos, ¿no? En nuestra tarea diaria, para poder transformar eso y hacer una salud transfeminista, como le nombramos, y con todos los apellidos anticapitalista, antirracista y todo lo que vino trayendo ellas. César, ¿estás por ahí? Ya estoy. Bueno, creo que trajiste un montonazo de cosas, seguramente vas a seguir recuperando en el espacio de intercambio y reflexión. También seguro, imagino que Laura va a tener algunas cosas para reponer. Me parece que es súper interesante todo lo que trajiste, porque justamente habla de la interseccionalidad en un montón de sentidos y cómo eso se juega en el acceso, no solo a derechos, sino a la circulación por el espacio público y en otros sentidos. Y por ahí me quedé con esto que vos decías, como el déjennos estar locas también, ¿no? Y yo pensaba en las compañeras detenidas, con las cuales he trabajado mucho tiempo, que levantaban carteles, que era, ¿cómo no voy a estar enojada? O sea, ¿cómo no voy a estar enojada, no? Entonces, digo, ¿y cuánto de estos sentimientos, o del enojo, o las emociones que pueden ser tomadas como negativas, terminan siendo jerarquizadas también, ¿no? Sara Med habla de la feminista aguafiesta, ¿no? Vos decías, yo les tiro esto en la cara, y se enojan, ¿no? Porque obviamente que nos interpelen de nuestros propios privilegios nos genera al menos incomodidad, como así también resistencia y muchas veces el movimiento para poder volver a reforzar o recuperar nuestros privilegios, que además muchos no, son irrenunciables, ¿no? Mi blanquitud, por ejemplo, es irrenunciable. Entonces, me parece que poder poner en diálogo todo esto que traes, y que también dialoga con esto que hablábamos del movimiento, como por ejemplo lo que traía Carlota la ronda pasada, de qué le pasó a ella cuando acá era considerada blanca, pero sin embargo al irse al norte global, qué le sucedió como latina. Entonces, creo que poder pensar en clave interseccional, pero sobre todo de manera situada, nos va a permitir justamente entretejer esto y reivindicar esto que vos traes de las emociones, que muchas veces nos ponen en ese lugar como del mainstream, y que claramente, bueno, vamos a estar enojadas, queremos estar enojadas, y cómo no vamos a estarlo. Entonces, nada, increíble, gracias por participar, Jessy y Lu. Y sí, seguimos hilando, porque la idea es también que quienes estén ahí del otro lado puedan ir dejando sus consultas, resonancias en el chat, que luego vamos a recuperar después de la última intervención para volver a hacer otro circulito más de esta ronda. Y ahora seguimos con Tuju Alija Gea Zamora. Tuju, lo dije bien, porque se ríe de que, por más conurbana que yo me considere, tengo la Y muy instalada. Y muy fuerte, así que Tuju, si estás por ahí, te pedimos lo mismo, que te presentes, que nos cuentes de dónde estás, desde dónde te viniste a la Diplo y qué trajiste para compartir un rato. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, bien. Perfecto, Tuju. Bien. Mi nombre es Joelilla Gea Zamora, bueno, soy wichí, mujer wichí, médica. Siempre destaco por ahí como un poquito para poder contextualizar, digamos, la historia de por qué soy médica wichí. Argentina, durante 200 años, digamos, en 200 años de república, 200 y pico de años de república, no se habían formado profesionales universitarios médicos o médicas. Y yo tuve, digamos, el privilegio de ser la primera
médica universitaria Wichí, de la historia, digamos, de la universidad en Argentina, y lo destacable de esto es que no me formé en Argentina, sino que pude acceder a la formación universitaria porque recibí una beca del Estado cubano, que en ese momento, digamos, estaba en pie el proyecto ELAM, que es el de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que convocaba a jóvenes de toda Latinoamérica, que fueran de los barrios, de las comunidades de frontera y de comunidades indígenas, ¿no? Yo me encuentro desarmada, digamos, ante las exposiciones de las compañeras. Yo no tengo una formación académica o profunda, digamos, en lo que es mismo. De verdad es que me conmovió muchísimo Jess y Jess hablando sobre el feminismo con apellido. Últimamente he escuchado un montón, digamos, sobre los feminismos, digamos, hablando desde lo plural de los feminismos, y también sobre las propuestas que hay sobre el feminismo indígena. Para aquellos que no saben, a lo mejor algunas, la mayoría sabe, pero bueno, Wichí es un pueblo indígena, una nación indígena, que habitamos ancestralmente el Chaco Hualamba, ¿no? El Gran Chaco, que incluye lo que ahora está enmarcado dentro de los territorios de Argentina, Bolivia y Paraguay. Hoy, bueno, para comenzar, y lo venía hablando con Lu más temprano, es que, bueno, nosotras estamos como muy conmovidas, muy, muy golpeadas, porque esta semana falleció, digamos, un referente indígena, Juan Chico, y es difícil hablar de esto, digamos, sin caer en el llanto, porque, bueno, era una persona joven que ocupaba un espacio, digamos, que muy pocas personas indígenas pueden ocupar, que son espacios institucionales, en lugares que de alguna forma, digamos, pueden ir delineando los destinos, digamos, de nuestros pueblos, que durante mucho tiempo vienen luchando, perdón, el respeto, digamos, a los derechos más básicos de nuestros pueblos, y uno de los principales, que es el derecho al territorio. Abro el micrófono solo para hacerte compañía, Tuju, para decirte que yo también estoy llorando, así que te hablo este cachito para que vos respires. Y avisar también que contamos que en esta diplo sí había posibilidad para la emoción, porque estuvimos charlando con Tuju, y Juan Chico era un amigo muy, muy querido, con el que compartimos muchísimas luchas. Aprovecho también, ¿no?, hacer memoria colectiva, quien lo quiera buscar e investigar, Juan Chico, historiador.com, una de las personas que más trabajó la masacre en Apalpí, en Chaco, y bueno, un amigo personal, en mi caso muy, muy grande, así que nada, también... Digo, habitar esta diplo desde ese lugar es parte de la metodología de la diplo, ¿no? De permitirnos esa emoción. Bueno, y bueno, la semana anterior había fallecido otro referente indígena, digamos, también muy querido, que formó parte de mi niñez en el Chaco Salteño. Yo me crié en una zona, en una localidad que se llama Santa Victoria Este, que queda donde está el punto tripartito entre Bolivia, Argentina y Paraguay. Que es Francisco Pérez, que formaba parte de una asociación histórica que es la Lajajosnat, que hizo la demanda al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que bueno, tardó muchísimos años en que se pueda dar una definición, digamos, a la demanda, y que bueno, todavía se espera, digamos, cuáles son las acciones que el Estado argentino va a tener, digamos, en saldar la deuda histórica en relación al territorio con los pueblos indígenas. Y bueno, ayer estuve en un conversatorio sobre salud intercultural, y bueno, su hija debía estar presente y tampoco pudo, digamos, porque bueno, es muy reciente el fallecimiento de él. Fue además parte del primer partido indígena que se formó allá en la zona.
Yo traigo un poquito, digamos, de la historia del espacio donde yo me formé, digamos, que es Santa Victoria Este, en los 90, a inicio de los 90, yo era una niña pequeña, y estábamos en el marco de la conmemoración de los 500 años de la llegada, digamos, de los colonos a América. Y nada, digamos, fue una etapa que me marcó y me formó muchísimo. En ese momento tuvimos la visita de Rigoberta Menchú, que también fue, digamos, una persona que marcó también un poco la historia de mi crianza y, por supuesto, a mi madre. También en esa época, digamos, fue cuando vi la lucha y acompañé también, porque mi madre nos permitió siempre acompañar la lucha por la reivindicación territorial y por el lugar que las mujeres tienen en la historia de lucha dentro de los pueblos indígenas, ¿no? Mi madre se llama Octorina Zamora y fue la primera mujer wichí visible dentro de los pueblos wichí y lamentablemente a esta altura puedo decir que casi la única mujer indígena del pueblo wichí, que en ese momento nos llamaban matacos, y fue una también de las militantes de que se nos denominara como nosotras nos nombrábamos, ¿no? Como wichí, que significa gente. Entonces yo reivindico también ese papel, digamos, de mi madre, que fue la que nos permitió conocernos a nivel nacional e internacional como lo que somos, gente. Bueno, como les decía Lu y como les decía yo soy médica. Hace poquito tiempo vengo de finalizar, digamos, una experiencia que hicimos con un grupo de compañeras principalmente y algunos compañeros en la zona donde yo me crié, en Santa Victoria Este. Hicimos una propuesta sanitaria en el marco de la interculturalidad y de la salud colectiva. Todavía no puedo dejar de chorrear. Para trabajar, digamos, con las comunidades indígenas, ¿no? Yo, como les digo, no, por ahí el enfoque específicamente en feminismos, digamos, es algo que para mí es algo que está en construcción, aunque Lu de alguna forma me insiste, digamos, en que hay muchos elementos de eso en lo que puedo transmitir. Pero bueno, nosotras nos vimos muy llamadas a ese trabajo porque desde que yo era una niña allá en Santa Victoria Este y a nivel nacional, digamos, se corren las noticias de todos los años de las muertes de niños y niñas indígenas por causas evitables. Y la mayor parte de niños y niñas que fallecen pertenecen al pueblo indígena al que yo pertenezco, que es el pueblo wichí. En esa zona es la zona más, si se puede decir, culturalmente diversa del país. Es la zona donde convive una gran cantidad de pueblos indígenas diferentes, ¿sí? Están los wichí, están bueno, los chorotes con sus diferentes parcialidades. Tenemos también los chulupí, conocidos como nivaclé en otras provincias. Hay tapiete también y están también los pueblos toba o jom. En esa zona se hacen llamar Toba, y bueno, representan más o menos el 80% de la población, ¿no? Uno de los grandes problemas que se presentan ahí, además de la mortalidad infantil, es el tema del embarazo en la niñez y en la adolescencia, que es uno de las grandes de los temas que se tratan y me permito decir que desde un lugar de mucho prejuicio, de mucha estigma, ¿sí? Porque no solamente, digamos, se trata el problema de que hay niñas y madres adolescentes, sino que de alguna forma se culturiza este hecho, ¿no? Digamos, se presenta como algo que tiene que ver con la cultura ancestral de los pueblos indígenas, como que nosotras desde nuestros pueblos iniciamos a nuestras niñas en las relaciones sexuales avalamos de alguna forma desde nuestra ancestralidad y desde nuestros valores el abuso sexual sobre niñas y adolescentes, ¿no? Entonces se han presentado diferentes casos, algunos icónicos que han que se han conocido, como por ejemplo el caso, sobre todo el de Catú, en algún momento,
en el que un grupo de personas de la academia y de la iglesia dominante en esa zona, que es la iglesia anglicana, se planteaba que era algo normal en nuestros pueblos, y hubo unas voces disidentes dentro del mismo pueblo wichí que argumentaban desde nuestra formación religiosa y ancestral que esa era una práctica aberrante, ¿no? Entonces se puso sobre duda el saber ancestral y se priorizó o se jerarquizó el saber o el prejuicio académico y religioso por sobre lo que las personas plantean como conocimiento y formación, digamos, de nuestros pueblos, ¿no? Por ahora, digamos, en este momento sigue siendo un problema. Estoy muy nerviosa. Un problema que se sigue planteando, porque hace unas semanas estuve leyendo un artículo que salió en el que se hablaba sobre el matrimonio infantil y se volvía a plantear, digamos, más allá de la falta de políticas públicas para encarar el tema, de si es que existe o no política pública que trabaje con la infancia y la adolescencia indígena desde las perspectivas de interculturalidad como una herramienta, digamos, de construcción de saber y de construcción de política, digamos, y se seguía planteando ahí por personas de la academia y analistas de la problemática y del sistema de salud, que una de las grandes barreras es que nuestros pueblos somos unos bárbaros que todavía seguimos sometiendo a nuestras niñas a estas prácticas aberrantes, ¿no? Entonces, como yo en ese momento emití una crítica, obviamente en el único espacio que tengo, que es las redes sociales, en relación a eso, ¿no? O sea, todavía seguimos poniendo en cuestión, nos siguen poniendo a nosotros, los pueblos indígenas, en ese lugar, digamos, de bárbaros y de incivilizados, digamos, que sometemos a nuestra niñez a las situaciones en las que se encuentran ahora. Y la verdad es que quien nos somete a la situación en la que estamos, a la situación, quienes vulnerabilizan a nuestra niñez y a nuestra adolescencia, a nuestras niñas y a nuestras adolescentes, es el Estado. El Estado que no cumple con todas las cosas que tiene que hacer, digamos, en relación a eso, digamos, a esta altura, y voy a hablar particularmente del Estado salteño, ni siquiera existe una línea de trabajo dentro del Ministerio de Salud que tenga que ver con la salud indígena, o que por lo menos se hayan puesto el mote de interculturalidad, porque bueno, la interculturalidad no se la sacan del discurso, pero sí, pero no la aplican, digamos, como parte de la planificación y del trabajo de la elaboración de la política pública orientada a pueblos indígenas, ¿no? Lo que sí no escuché hace ratito, que bueno, nada, para mí fueron grandiosas las exposiciones de las compañeras, pero generalmente se habla de las perspectivas de género y diversidad, y bueno, yo vengo del trabajo con mujeres y también he trabajado con diversidad sexual, digamos, cuando yo estuve trabajando en Buenos Aires, coordiné durante 2 años un consultorio de diversidad sexual, trabajamos con hormonización y otras cosas, pero hay algo que no está presente cuando hablamos de diversidad, que es el tema de la diversidad cultural, ¿no? Hablamos de diversidad funcional, de diferentes diversidades, ¿no? O cuando se habla de interseccionalidades y se nombra todo el tiempo la cuestión de clase, ¿no? De clase, pero parece que en ese momento estamos como encasillando a la identidad indígena dentro de desde una perspectiva de clase, digamos, porque es como que ya, o sea, está asociado lo indígena a la pobreza, ¿no? Pero se dejerarquiza por ahí o no se le da importancia a lo que tiene que ver con la identidad ancestral de cada uno, lo que uno trae, digamos, históricamente en la piel, en la memoria y en la conciencia, ¿no? También está la diversidad cultural, nosotros somos una identidad diferente y dentro de esa identidad se presentan estas diversidades que tienen que ver lo mismo con la gordura, la diversidad de la identidad sexual y otras cosas, ¿no? Bueno, voy a hacer una pequeña pausa. eso.
Nos preguntaba desde qué perspectiva se construye la equidad, era una de las preguntas, ¿no? Ahí, bueno, estuve buscando un poquito el concepto de equidad y en el diccionario, en todos los diccionarios, hablaba como de dar a quien lo que merece. Y entonces como que me llevaba mucho a la cuestión de la meritocracia, ¿no? O sea, digamos, de dar de forma, de darle a cada uno lo que merece, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que salirnos un poquito de este discurso, digamos, de qué es lo que merece cada uno, bueno, eso ya creo que lo tienen muy claro todos, pero que el mérito que tenemos, quienes formamos, quienes somos parte, somos personas indígenas, nos lo da la historia de lucha, ¿no? El mérito que tenemos. O sea, yo en lo particular no formo parte, digamos, de ninguna organización feminista. En este momento vengo de trabajar un proyecto que fue expulsado de allá, fue expulsado de la provincia de Salta, yo ahora estoy en Salta Capital, pero yo considero que de alguna forma yo soy producto de toda esta lucha, de esta historia, ¿no? O sea, yo lo que tengo, la formación que yo tuve como médica o todas las herramientas que pude adquirir, digamos, no fueron solamente por las capacidades que yo tengo, sino por todo lo que hizo que yo llegara a esta instancia de poder ser formada como médica. Si no formara parte del pueblo wichí, Cuba, nunca... Cuba no me hubiese dado la posibilidad, pero nosotros escribimos una carta específicamente dirigida al Estado cubano comentando quién era, de dónde venía y cuál era la historia de mi pueblo, y en base a eso fue que me llamaron y me dieron esta beca. Por lo tanto, o sea, todo lo que yo obtuve fue producto de toda una lucha histórica, ¿no? Y producto de la lucha de mi madre. Y pensando un poquito por ahí en cuestiones de interculturalidad, porque yo soy como muy, yo trabajo específicamente en temas de salud y específicamente en este momento estudio y trabajo el tema de lo que es la interculturalidad, estaba pensando un poquito en el tema de la interculturalidad, ¿no? O sea, nosotros nos plantean siempre, todo es intercultural, ¿no? Como que está en todos los discursos y siempre se habla de interculturalidad y no sabemos realmente cuánto se hace de eso. Y si realmente todas estas personas, estos funcionarios y el Estado entienden realmente qué es la interculturalidad. Porque si nos ponemos a pensar en eso, yo me voy en un ratito, creo que me estoy pasando el tiempo. Si nos ponemos a pensar en eso y pensamos la interculturalidad vista desde el Estado, desde los funcionarios, la interculturalidad termina siendo una herramienta para seguir perpetuando el colonialismo, ¿no? O sea, la interculturalidad penetra, digamos, en nuestro conocimiento, es extractivista y toma lo que nosotros sabemos, lo que nosotros somos, para ellos mejorar la forma en que nos van a imponer a nuestros pueblos su política o su forma de ver la salud o de implementar una política pública, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que hace falta al pensar en interculturalidad es, dentro de nuestro trabajo, quienes trabajamos en territorio, es hacer una reconstrucción y una reconceptualización de lo que es la interculturalidad, que está planteado en algunos textos, digamos, que es esta cuestión de construir la intercultura desde el oprimido, ¿no? ¿Para qué nos...? O sea, construir nuestra interculturalidad para que esta interculturalidad se constituya en una herramienta de diálogo real y que garantice la participación de los pueblos indígenas en la planificación y la ejecución de la política pública encaminada, enfocada a nuestros pueblos. En ese sentido, digamos, solamente como para cerrar un poquito, estaba pensando en... el tema de los embarazos en niñas y adolescentes indígenas, es que hace unos días creo que fue el 12 de junio, ¿no? El Día de la Acción contra la Violencia en Jóvenes, basada en la historia de Ana Frank y todo esto, y estaba pensando en que, bueno, ellos decían, bueno, que hay que evitar, digamos, lo que se planteaba en las páginas del ministerio, era algo que estaba relacionado a, bueno, eliminar la inequidad,
la estigmatización hacia los jóvenes y todo esto. Y entonces, para mí falta, digamos, ahí un poquito pensar en cómo se piensa, digamos, el enfoque a la hora de trabajar el embarazo en niñas y adolescentes indígenas, que no se hace desde una perspectiva particular, sino que se piensa en una política general que se pueda aplicar a todo el mundo y realmente no se tiene en cuenta la particularidad que tienen los pueblos indígenas, que todavía se sostienen, que son pueblos indígenas que en su mayoría en el Chaco Gualamba todavía hablan el idioma, por lo tanto la estructura de pensamiento está bastante definida, digamos, por la forma en que se habla y se piensan las cosas y lo que todavía se transmite, digamos, de abuelas a madres y de madres de madre a bebés. eso, estoy muy, muy nerviosa, pero bueno. Hermosa, Tujo, ahí recibimos aplausos. Imagínense si esto es todo lo que nos mueve Tujo, estando nerviosa, imagínense si no lo estuviera encima. Se entendió perfectamente. Muchas gracias, Tujo, por la intervención, por la emoción y también por la reflexión política, ¿no?, y teórica. Me quedo un poco pensando en esto que traías de lo políticamente correcto, ¿no?, y de esas categorías que se usan en un como sí a veces, ¿no?, o que se incorporan a las agendas del Estado, pero no para una transformación real, sino para decir, bueno, hay un maquillaje, por decirlo de alguna manera, así como se le dice pinkwashing en los feminismos, sería, no sé, un intercultural washing, no sé cómo lo llamaríamos, pero también me parece que dado, bueno, después vamos a recuperar también lo que están diciendo en los chats y cuestiones que tienen que ver con la agenda para pensar los racismos, para pensar los feminismos, ¿no? Y pienso también en la incomodidad de pensar desde la categoría que quiero traerla porque tiene que ver con lo que dijiste del genocidio indígena, ¿no? De reconocer que somos un Estado y que estamos tratando de transformar la salud desde un Estado que se fundó a partir de un genocidio constituyente y aún no reconocido como tal, ¿no? No solo Argentina, sino la gran cantidad de países de América. Y si bien eso no nos transforma en genocidas, sí tiene que operar de manera para que no dejemos de pensar todo el tiempo que estamos trabajando en un Estado que se constituyó así desde los inicios y que sin lugar a dudas en cada una de nosotros, en nuestras prácticas, en nuestros servicios, en nuestros lugares de gestión, perviven, digamos, esos mecanismos de poder que hacen que esas prácticas simbólicas del genocidio se actualicen de una u otra manera y cómo hacemos para que eso también transforme la salud, ¿no? Y podamos tener una salud, además de transfeminista, pluricultural, ¿no? Doble apellido, Jessy. Transfeminista y pluricultural, le voy a poner. César, ¿estás por ahí? Acá estoy. Gracias, compañera, por la sensibilidad. Como bien dijo Lu, es parte también de no olvidar también la... O sea, lo que le sucede a los pueblos originarios es histórico, pero hoy todos estamos atravesando un momento muy complejo vinculado a la salud, la enfermedad. La pandemia nos ha tocado en múltiples sentidos y se ha llevado también a muchos. Y poder inscribir estos debates en esta coyuntura y en cómo este contexto ha exacerbado inequidades y desigualdades no me parece menor, y también habilitar la posibilidad de la angustia, de sentirnos con incertidumbre, con desesperanza, con miedos, con tristezas. Creo que vayan de la mano de esto que mencionábamos reciente, de darle lugar a las emociones y poder también transformar a raíz de ellas. Y una sola cosita que un poco lo que trae Tartuju acá al final es, los estados-naciones se constituyen con lógicas homogeneizantes en sus políticas en general. Creo que los movimientos de masa, sobre todo los movimientos populares, los movimientos sociales, los movimientos feministas, activismos LGBT y otro tipo de activismos, traen la importancia de recuperar como las trayectorias individuales o colectivas de grupos, más allá de como la lógica homogeneizante del Estado,
Y el desafío, digo, más allá de poder visibilizarlas, es ver de qué manera transformamos o institucionalizamos o incorporamos al Estado, y esto quiere decir también a los presupuestos, este tipo de demandas, sin a la vez seguir como normalizando hacia el interior de los colectivos, ¿no? Esto que decía Tuju, que a la vez son discusiones respecto a la reforma, ¿no? Porque a veces cuando solicitamos o demandamos ciertas leyes, también se va normalizando, que en ese es, por ahí es más mi territorio, el derecho normaliza y siempre van a quedar situaciones en los bordes. ¿Cómo hacemos para que las políticas públicas permitan como esa pluralidad en un montón de sentidos? Y acá se juega mucho la lógica neoliberal y viene el costo que eso implica, ¿no? El poder pensar, el construir políticas que tengan capacidad de poder albergar a distintos, ¿no? Entonces, digo ahí cuánto se juega también de la economía, de las empresas, y que en materia de salud, por ejemplo, en pandemia, respecto a la capacidad de poder abordar este tipo de situaciones, nos llevan a pensar o a problematizar o traer a la agenda un sistema integrado de salud que nos lleva también a romper ahí un poco cómo opera el neoliberalismo también y las lógicas de mercado en la salud y cómo eso no puede ser un óbice para poder reconocer y garantizar el acceso a derechos de la población en general. Así que es un poco lo que quería traer. No sé si, Andrea, estás por ahí. Y después también le vamos a dar la palabra para que puedan ir reponiendo las banderas, que también hubo preguntas en los chats, además de muchísimos aplausos, y piden por ahí todas sus redes. Bueno, yo agradecerles a las compañeras que trajeron estas preguntas, incomodidades y fuegos tremendos, y pensar esto que nos compartió con mucha emoción Tuju, la dimensión política del sentir en el campo de la salud, que yo creo que es incluso hasta rebelde y revolucionaria, ¿no? Cuando logramos en el campo de la salud como trabajadoras y trabajadores afectarnos y lograr que en los distintos espacios de trabajo y de servicios y de construcción que tenemos, de vida cotidiana, en las distintas instituciones de salud, dejemos transcurrir el sentir y que las situaciones nos empiecen a afectar, creo que es la puerta de entrada a procesos transformadores, así que gracias también por compartir, te abrazamos fuerte, pero también es bienvenido y el compartir colectivo, ¿no? Recuperé algunas cosas del chat para las compañeras, algunas preguntas que fueron haciendo. Las primeras a Lau, que una compañera, Sara Casabella, reflexionaba sobre la definición de la OMS de la obesidad con la definición propia que tiene la OMS de enfermedad. ¿No? ¿Qué opinión te refiere eso? ¿Qué reflexiones venís pensando ahí con les compañeres en relación a estas definiciones de los organismos internacionales y también un poco de los nomencladores, ¿no? Un poco algo traía también César. Y después otra compañera, Laura, que compartía me genera un poco de contradicción, bienvenidas las contradicciones y las incomodidades. A Laura siempre la traemos para traer incomodidades que nos detonan en el campo de la salud. Y ella compartía, me genera contradicción porque en algún momento cuando se definió, ¿no?, la obesidad como enfermedad, aparecieron como un conjunto de prestaciones y se vio como un logro, ¿no?, como un mejor acceso a algunas cuestiones. Entonces, como que le generaba un poco de contradicción, a ver qué opinión tiene Lau. Te abro, Lau, te paso estas inquietudes. Perfecto. Ahí les dejé mis redes. Uso mucho Instagram. TikTok, no. Soy una persona mayor. Les dejé el Twitter también, por si les interesa. Después, gracias por esta ronda de lujo. Me da un poco de vergüenza volver a decir algo después de estas ronderas. Gracias a las compañeras. Pero bueno, sobre la Organización Mundial de la Salud, sigo muchísimo sus indicaciones por el COVID, por la lactancia, me parece que son muy buenas, pero como reponía creo César al principio, también patologizó la homosexualidad, ¿no? Y ahí entraba el lesbianismo, les bisexuales, entrábamos todo. Y todavía patologiza las identidades trans, que en nuestro país, como dije, desde 2012, despatologizadas por completo.
¿Por qué? Porque la OMS se puede equivocar porque los consensos científicos no están por fuera de estructuras de poder, ¿sí? Y eso no significa ser negacionista de la OMS, sino disputar sentido, ¿sí? Por eso aclaraba las cosas que me gustan de la OMS y las cosas en las que creo que debería actualizarse, porque todavía su definición de la enfermedad es un poco complicada. Por un lado habla de epidemia de obesidad, pero después habla de la obesidad como un factor de riesgo, ¿sí? Entonces es complejo y hay discusiones por fuera incluso de las, de los activismos que disputan que la enfermedad cumpla con el estatus epistémico, ¿sí? Que podamos hablar que la gordura sea siempre una enfermedad. Y eso trae consecuencias importantes para las vidas de las personas, ¿sí? Y no porque yo niegue la categoría de enfermedad. Inicié hablando de eso. Yo vivo con una condición neurológica. No tiene nada que ver con mi peso, es una condición neurológica. Vivo con eso, me acompaña. Estoy medicada, tomo anticonvulsivos. O sea, vivo con mis pastillas y les agradezco no tener dolor. O sea, dije, la enfermedad es un estado posible de los cuerpos. El tema es cuando la patologización está ligada a una etiqueta que se pone sin tener en cuenta lo que le sucede al individuo. Y creemos que la mera acumulación de tejido adiposo, considerada que es mayor que un promedio, no alcanza para ser una enfermedad. Las personas gordas además podemos estar enfermas y tener otras cosas y otras condiciones que incluso por ahí, no sé, somos usuarias de medicación psiquiátrica, eso nos hace aumentar de peso también. No toda gordura tampoco responde a la alimentación, ¿sí? Es importante poder distinguir estas cosas y por eso hablamos de despatologización gorda. Incluso, aunque fuese una enfermedad, de todos modos merecemos respeto y no ser discriminadas en el ámbito de la salud. Me parece que eso ahí también está fallando. Pero de todos modos yo creo que la despatologización es algo importante y ahí nos encontramos con las luchas intersex, con las luchas trans y diversos funcionales que les comentaba. Respecto de la perplejidad, que también es un estado que está buenísimo, esto de la duda, de me genera acá algo raro, ¿qué me pasa con esto? Yo he cambiado mucho, si me agarran lo que escribí en 2016 o lo que pensaba en 2013 de la gordura, sin duda van a decir, ah, acá te estás contradiciendo, acá no pensás lo mismo, sin duda. Porque una va avanzando, va pensando, va hablando con compañeros, va como afilando las cosas, lee nuevas cosas. Yo el año pasado no me quería anotar para la vacuna, porque no quería tachar el casillero de la gordura, sentía que me estaba autopatologizando. Después, hablando con muchos compañeros que pasaron por el COVID y que pasaron por fuertes instancias de sentirse violentadas nuevamente en el sistema de salud, dije, ah, mierda, me parece que la vacunación hay que repensarla y hay que repensarla colectivamente. ¿No? Por eso digo, es complejo lo que una piensa y lo que te devuelve la comunidad. Entonces, respecto de la ley de trastornos alimentarios, que creo que la pregunta iba para ese lado, que es una ley de 2008, que patologiza a la gordura y dice que la gordura responde siempre a la alimentación, es un trastorno de la alimentación, y nosotros desde el activismo decimos no. No toda gordura responde a la alimentación y no toda persona gorda tiene un trastorno de la alimentación. Eso quiere decir que está mal tener un trastorno de la alimentación, para nada. De hecho, la compa Jessy hacía alusión a alianzas posibles y tenemos bastante diálogo con comunidades, sobre todo anoréxicas, porque yo no he pasado por trastornos alimentarios, entonces no me quiero poner en vocera de nada que no me ha atravesado, mi carne y mi experiencia subjetiva, pero sí tenemos diálogos interesantes con esto, pero de todos modos creemos que la gordura no debería estar en esa ley, y que esa ley es patologizante y es compleja para otro montón de cosas que podrían de todos modos estar, y además fueron hechas por el lobby de la industria médica de la dieta, que es compleja y que se beneficia del fracaso de las dietas y que se beneficia de la humillación de las personas gordas. No voy a hablar de quiénes fueron les médicos muy famosos que se beneficiaron, hicieron lobby por esta ley, y me parece que por ese lado había que meterle como una mirada crítica a la ley. Y después, por último, ya sé que no es una pregunta y cierro con esto, pero me pareció también muy interesante la interpelación desde lo intercultural y añadir esta idea que por ahí la dije al pasar, las minorías étnico-raciales, ¿no? Porque las personas blancas a veces tenemos como esa manera de hablar de algo que no nos atraviesa directamente y que quedó como una variable más o como la de la edad, porque a veces pasa eso, con el afán de marcar alguna cosa, nombramos lo otro como si fuera solamente marcar las checks de las categorías y listo. Pero es súper importante lo que marcaba la compañera y lo que marcaba también Jessy, de que nos dan la bienvenida al feminismo,
desde los feminismos hegemónicos, como si las gordas no hubiéramos estado ahí cortando ruta, en las asambleas, en las calles, en las casas. Nos dan la bienvenida porque aparecimos un día y dijimos, somos gordas, queremos hablar, estas son nuestras reivindicaciones, pero estuvimos siempre ahí. Nadie nos tiene que dar la bienvenida, ni a la marrona, ni a la gorda, ni a la villera, ni a la com, ni a la bichí, porque somos parte de este pueblo feminista y si no nos quieren dar el lugar, ahí vamos a pelear para que nos reconozcan y la lucha ahí nos encuentra a todas y todos. Me callo. No, no te calles nunca, Lau. No, traigo también lo que otra compañera reflexionó sobre vejez, ¿no? La importancia de interseccionar con vejez y dice, a ver si lo tengo marcado, cómo se considera a las personas mayores, esto para Tuju, en tu comunidad, qué representaciones circulan, qué prácticas. Tuju, ¿estás por ahí? Hola. Hola. No escucho. Reflexionaba una compañera acerca de la vejez como categoría incluir, como dimensión también de la interseccionalidad y la importancia, Carolina, y te preguntaba a vos específicamente qué representaciones circulan sobre la vejez, qué prácticas, o sea, cómo en tu comunidad trabajan tema vejez, si es que es una dimensión, ¿no? Como que también capaz adiciono esto de, ¿no?, niñez, adolescencia, si son categorías propias o si en realidad son categorías con las que nosotros, les blanques, hablamos. Nada, consulta y duda. Bien. En el marco, digamos, de seguir en esta cuestión de reivindicar, digamos, de lo que una es. Yo, uno, por un lado, digamos, hace tiempo que escucho el tema de la identidad marrona y todo eso, y mi identidad es wichí, básicamente, digamos, ¿no? O sea, no tengo una identidad, digamos, no me baso, digamos, en mi color de piel para definir mi identidad, ¿no? De hecho, yo siempre reivindico que yo nací con esta identidad, no la tuve que construir en ningún momento, ¿no? Pero bueno, sí, las categorías estas que están, digamos, relacionadas a lo que es niñez, lo que es adolescencia, lo que es la adultez, lo que es la niñez, digamos, obviamente en cada pueblo o en cada pueblo, digamos, puede tener sus diferencias, ¿no? De alguna forma, yo trabajo en el sistema sanitario, fui formada como médica y de alguna forma las líneas de trabajo a veces hay que enmarcarlas, digamos, en estas categorías que nos propone la OMS, el sistema sanitario y la política pública, ¿no? La historia o el origen de la mujer indígena wichí, de la mujer wichí, está relacionado, digamos, a un origen, si se puede decir, celestial, ¿no? O sea, las mujeres wichí son Hatesatisnai, ¿no? Estrellas mujeres. Se supone que bajaron del cielo de la tierra, ¿no? De la tierra del cielo, es al revés. Entonces, la mujer dentro, digamos, de mi pueblo, de lo que a mí me enseñaron, es la sostenedora, ¿no? Es la que cría a los niños y las niñas, es la formadora, ¿sí? Es la que define, digamos, o no define, observa y sabe cuál es el destino, digamos, de cada uno de, o una de sus hijas, como dicen, en lenguaje inclusivo. Y es una persona, digamos, estoy hablando desde una cuestión que tiene que ver con la historia, digamos, ¿no? Con lo que a mí me enseñaron que ancestralmente o históricamente era considerada, la mujer tenía un lugar de alguna forma de privilegio dentro de eso porque era altamente respetada por ser la formadora, la que sostiene, la que transmite la cultura. Y, o sea, lo que uno es, la identidad, ¿no? Bueno, eso estoy hablando de algo que tiene que ver con quiénes somos originariamente, ancestralmente. Ahora hay otras cuestiones que tienen que ver con la relación o el roce con la sociedad colonial, ¿no? Con las diferentes oleadas colonialistas que estuvieron en nuestro pueblo, que atravesaron a nuestro pueblo y a nuestra realidad y a nuestra ancestralidad también. Porque en 200 años, ¿cuántas generaciones han pasado, digamos, ¿no? Y eso va creando memoria, y esa memoria también forma parte de la ancestralidad, ¿no?
La mujer sí tiene, sostiene ese lugar, digamos, de valoración por ser la que transmite la cultura, las costumbres y lo que va quedando, digamos, de esta mezcla que hay, de esta interacción constante que hay con los otros que no son wichí. En este momento no podemos dejar de ver también que existe esta cuestión que hablan de todas las opresiones que se suman, digamos, a la realidad de la mujer, ¿no? O sea, en lo profundo, la mujer es altamente valorada, ¿sí? Pero también está la cuestión del patriarcado y la cuestión del machismo que ha penetrado profundamente en las prácticas de los hombres de nuestros pueblos, que también ponen a la mujer en un lugar de opresión, ¿sí? Entonces, es difícil, por ahí, por lo menos desde lo que yo puedo responder, cuál es el lugar de la mujer en este momento. Históricamente, y lo que a nosotros nos transmiten es eso, la mujer es un ser valioso, por lo que es, por lo que sostiene, por lo que transmite. Pero en la realidad también es una especie de, está victimizada por el patriarcado y el machismo que también está presente en los hombres indígenas. Bueno, gracias Tuju. Ahí Perla, una compañera también reflexionaba justo que hoy es el día de la toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez, ¿no? Como aparece la vejez como una dimensión ahí también a interseccionar, tenemos que invitar a ronderes viejes a poner la voz, me parece también, que a veces nos quedan afuera, así que lo tomamos también para las próximas rondas que se vienen. Si quieren leer ahí lo que compartió la compañera, muy interesante. Yo quería, bueno, hay una última pregunta de las que anoté para Jessy también, si tuviste algún problema de acceso a salud por ser villera o usuaria del sistema de salud mental, o sea, si vos ahí sentiste como obstáculos en el acceso a la salud y cuáles, o sea, como que compartas ahí si tenés ganas tu experiencia, Jessy, además de agradecerte infinitamente por compartir tu experiencia, no sé si lo pudiste ver desde el celu, el chat, que nada, te súper agradecían por compartir tu voz tan, tan imprescindible. ¿Estás ahí, Jess? Se escucha entrecortado. Me digo que a veces no anda muy. ¿Vos nos escuchás bien, Jessy? Porque te escuchamos muy entrecortado por acá. Hay cabo el sistema de salud. Claramente, ¿qué pasa? Yo me dedico con el marrón, porque yo creo que sí, mi cuerpo que estamos y a estar paseando por el una semana sí. Los pibes que paran acá. Sí. Muy entrecortado, por ahí sí, al apagar la cámara te podemos escuchar mejor. A ver, ¿me escuchan? ¿Ahora? Se escucha ahí bien. Y es por el internet que no funciona muy bien acá, no llega. Que vuelvo, no sé si se escuchó la parte en donde dije que los ESAC acá en el barrio están saturadísimos, cuesta conseguir turnos para los psicólogos, que hay solamente dos psiquiatras, que también hay que abordar el problema, el consumo problemático, por la falta de profesionales de salud. Y otra cosa que yo sí quería decir, que yo sí
me identifico como marrona porque a mí mi color de piel, sí, hay gente que tiene el Wax Pass, como lo digo yo, mi hijo es blanco y es discapacitado y es villero, pero él tiene el White Pass que yo no lo tengo. A mí me ha pasado. Entonces me pasa que el color de piel, quería dar un ejemplo, no es lo mismo usar una visera, ser blanco y andar paseando en Palermo, que usar una visera, ser marrón y andar paseando por algún lado. Eso automáticamente te convierte en potencial chorro que va a rastrear un celular. Yo he visto cómo acá en el barrio la policía todos los días revisa a los pibes solamente porque están parados en la vereda, y eso lo veo yo. Entonces, a mí me parece que el color de piel, sí, también. Siempre, nada, tengo muchas amigas blancas que viste, me dicen, bueno, nosotras tenemos el White Pass, yo las jodo con que tienen el White Pass, que yo no lo tengo, le digo, viste. Así que nada, pero eso, y el acceso a la información, sí, también. A mí me pasó mi primera internación psiquiátrica, yo no era la ley de salud mental, y me super maltrataron, una experiencia que no la quiero volver a vivir. En mi internación psiquiátrica vulneraron todos mis derechos, cosas que ahora que sé la ley de salud mental, que sé mis derechos, cuando voy me paro delante de una psiquiatra, me paro desde otro lugar. Pero eso también tiene que ver con el acceso a la información, cosas que no lo tienen todos. Así que sí que tiene que ver con una cuestión de clase y con una cuestión que te miran de dónde venís, de qué lugar vivís, que te miran diferente, te ven diferente. Pero sí, el acceso a la salud por vivir en la villa se te dificulta más, porque imagínate que, a ver, el acceso a la salud también lo tenemos que ver de manera integral. El acceso a la salud, tanto salud física como mental, también tiene que ver con el derecho a una vivienda digna, con el derecho a la educación, el derecho a poder comer, a tener los 4 platos de comida todos los días, y eso muchas veces no se garantiza en nuestros barrios. Entonces también ahí está el acceso a la salud que no tenemos, no tener una vivienda digna que te lleva al techo, salir y que estén los pasillos inundados. Nada, tengo una vecina, Gilda Cañete, que se murió electrocutada porque un día llovió, había unos cables tirados afuera, ella salió a sacar agua de su pasillo y se murió electrocutada. ¿Por qué? Porque en la hay un tendido eléctrico que no se soluciona, que hay un juicio que se ganó, la justicia ordenó que se haga el tendido eléctrico, y hasta el día de hoy, que ya pasaron más de 8 años, creo que 10 años, no se hizo el tendido eléctrico en la villa 2194. Tengo manzanas que todavía siguen sin tener agua potable, que viene el camión de AISA y le reparte bolsas de agua, bolsitas de agua, que imagínate, no te alcanza para nada en una familia de 8 personas. Entonces eso también es acceso a la salud. Entonces me parece que todos nuestros derechos están sumamente vulnerados cuando vivimos en barrios como los nuestros. Nada, no sé si está respondida la pregunta. Sí, gracias, Jessy. Yo recuperando la frase esa de Jessy que dijo, no me traigan el feminismo al barrio, que acá lo conocemos, lo venimos construyendo desde hace un montón. Parece que está bueno, hay una frase que se suele usar mucho en el campo de la salud, en otros campos también, ¿no? Pero esta cosa de empoderar, ¿no? Como de a la hora de, que no deja de esa palabra de establecer una relación desigual entre aquellos que tienen un saber legitimado y aquellos que le desconocemos los saberes que tienen. Entonces me parece que está bueno recuperar esto que trae Jessy en relación al feminismo, pero también llevarlo al campo de la salud. Y ponernos a pensar en algunos procesos cuando queremos informar, pero cuando queremos empoderar, como si quisiéramos transferir un saber que nosotros reconocemos como único, ¿no? Y en realidad lo que quizás tenemos que empezar a pensar cómo resquebrajamos eso y construimos otro tipo de relaciones, o como decía Tuju, otros diálogos, ¿no? Como pensar otros diálogos. Y después, chiquitito, antes de pasarle la palabra a Marcos, con esto que traía la compañera, de, ¿no? Cómo los accesos a derechos a veces en el campo de la salud están ligados a definir algo como enfermedad, y quizás tengamos que empezar a pensar procesos de transformación en esa línea, ¿no? Porque si no empecemos a definir las instituciones y al campo como el campo de la enfermedad, y como, digo, sincerémonos, ¿no? Yo digo, bueno, o nos sinceramos y nuestras instituciones son instituciones de la enfermedad, y nuestro campo es el campo de la enfermedad,
O si empezamos a pensar el campo de la salud y las instituciones, no solo de salud, sino como instituciones de cuidado, no necesariamente tenemos que acompañar procesos que sean patologías, ¿no? Que sean cuestiones que tienen que ver con procesos de enfermedad, porque, ¿no? Cómo pensar que todas esas, esos procesos también traen una complejidad y muchas veces un sobreintervencionismo y una estigmatización, como compartió Lau, que tenemos que repensar. Así que bueno, quizás no hace falta, ¿no? Porque ahí veía que la OMS quiere definir a la vejez como una enfermedad, no sé cuál es la discusión. Digo, quizás tenemos que dejar de definir procesos complejos de la vida como patologías a ser intervenidas y empezar a incluirlas en el campo, porque no tienen por qué dejar quedar afuera el campo de la salud, pero para pensarlas desde un sistema integral de cuidados, ¿no? Desde otras lógicas que todavía tenemos que construir. Bueno, Marcos, te paso ahí para ver si en YouTube hubo algo que, para recuperar, para compartirle a las compañeras y a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, leo lo que fuimos recuperando con Mer y con Fer del YouTube. Voy a leer del archivito. Fabiana dice, en el sistema público y privado de salud queda totalmente evidente, los tomógrafos solo admiten pacientes hasta 120 kilos, por encima de eso no hay posibilidad de hacer un ATAC. Griselda dice, a mí me encanta, aviso de ironía. Disculpa, pero se escucha muy bajito. Ok. Ahí me escuchan mejor, me acerco al micrófono y hablo más fuerte. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha mejor, Marcos. Ok. Repito entonces lo que decía Fabiana, ¿no se escuchó? En el sistema público y privado de salud queda totalmente evidente, los tomógrafos solo admiten pacientes hasta 120 kilos, por encima de eso no hay posibilidad de hacer un ATAC. Griselda dice, a mí me encanta, aviso de ironía, que en las guardias no haya asientos adecuados para personas obesas, tampoco en las escuelas, universidades, etc. Y también me encanta que la inclusión de la que tanto hablan tenga que ver solo con ponerle una E a los adjetivos, sustantivos y verbos. La verdad es que la inclusión tiene que ver con varias cuestiones que no se tienen en cuenta, como por ejemplo una campaña efectiva de educación alimentaria, educación sexual realista y efectiva. Después, vuelven a decir, coincido totalmente con vos, Jessy, no tenemos las mismas luchas y si bien existen muchas cosas que nos igualan, hay muchas otras que nos separan. Me encantó escucharte más fuerte, no te calles nunca. Me pregunto una y otra vez, dice Griselda, ¿por qué en el sistema de salud no se implementa el lenguaje de señas, el sistema Braille? ¿Cómo se ve? Poner una E al final de una palabra no es hacer inclusión. Fabio dice, todas las categorías están interseccionalizadas por otras, son situadas y territoriales, transmiten sensibilidad y posicionamiento claro con respecto a las personas que hablaron. Cuando alguien en el espacio privado no se siente a gusto, se va. Qué difícil cuando pasa en el espacio público. Rosa dice, el feminismo existe, existió y es real, nadie lo trajo al barrio. Estaba instalado, como dice Jeff. Juan dice, un amor, Jessy, me gustó su fuerza y su sinceridad. Rocío comentó, matriz ancestral de nuestros pueblos. Después varios mensajes de excelente exposición, hermoso escucharles, un placer, muy necesario construir la interculturalidad. Fabiana comenta de nuevo, tenemos una constitución que deja ingresar, transitar y permanecer a cualquiera y no reconoce a los pueblos originarios, nuestras raíces, aunque andan diciendo que los argentinos bajamos de los barcos. Rosa dice, ¿cuándo vamos a tener verdaderamente un sistema para fertilización? Hay muchas mujeres que desean tener hijes y habemos lesbianas que deseamos tener un hije sin acostarnos con nadie. Carolina dice, me gustaría nombrar la vejez como un factor de extrema vulnerabilidad y discriminación, como ya comentaron, y piden que hayan vejeces en el panel de los seminarios. Así que bueno, y yo un gusto hoy de escucharles a Jess, a Tuju, a Laura. Fue muy emotivo y tenía suplente por si me ponía a llorar, aviso, porque hay una lagrimita ahí y me cayó. Porque llegó al cuoro lo que dijeron, así que
Muchas gracias. Y no hay más comentarios por ahora. Y por ahí reponerles a las compañeras esto que trae Marcos, que en los grupos de chat de organización de esta diplo estamos ahí compartiendo la emoción que nos fue generando también esto que nos vinieron a traer. Abrir un ratito más por si alguna tiene, le quedó algo en el tintero, Jessy, Lau, Tuju, después de estas devoluciones, si alguien quiere tomar un cachitín de palabra antes de hacer los avisos finales y cerrar, si tienen ganas. Jessy, Lau, Tuju, lo estoy mirando, ¿no? Hola, ¿se escucha? ¿Sí? 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 Sí, sí. Bien, solo dos comentarios. Hay dos cosas, digamos, que no comenté, ¿no? Una es una cuestión que está relacionada a la construcción de la identidad, ¿no? O sea, cada una de nosotras define su identidad de acuerdo a los espacios que transita, habita y lo que uno vivió, digamos, lo que una vivió. Yo vengo, digamos, yo me crié, digamos, en espacios Santa Victoria Este, en Embarcación, que son lugares de acá de Salta, del Chaco salteño, y tuve poco tránsito por la ciudad, a excepción del tiempo que estuve en la universidad, digamos, no viví mucho tiempo en la ciudad, ¿no? Entonces, y otra cosa es que yo fui criada siempre dentro de mi identidad wichí, era algo sabido, digamos, ¿no? No era algo que estaba en cuestión, no es algo que jamás me cuestioné, digamos, ¿no? Yo siempre fui wichí. Entonces, cuando estuve en Buenos Aires, los años que estuve antes de venirme, que yo recién el año pasado volví, que yo 2016 volví de Venezuela, me encontré, digamos, con muchas personas de la ciudad que militan la identidad, si se puede decir de alguna forma, y que muchos de ellos me exponían o contaban ese proceso de construcción de la identidad que ellos tenían, digamos, ese reencuentro con la identidad de sus abuelos, de sus padres, de sus ancestros, ¿no? Y el tema de la identidad en relación al color de piel. Yo no tengo, digamos, he llegado, digamos, a entenderlo, obviamente, porque en la convivencia eso se ve, se siente, pero en el caso propio, digamos, mi identidad nunca ha estado marcada por una construcción de esa identidad, digamos. Yo siempre he sido, o sea, desde que nací soy lo que soy. Y no, o sea, me identifico obviamente dentro de lo que son las feminidades, soy mujer, y otras construcciones, digamos, de la identidad, pero yo no vivo la identidad desde otro lugar que no sea el soy mujer wichí. Y lo otro es que pensando un poquito en esta cuestión del feminismo y en cómo se piensa la identidad, yo he estado durante muchos años en contacto con mi familia de allá de aquí del norte, porque ahora yo estoy en Salta Capital, y nunca, nunca hubo una discusión en torno a la identidad, digamos, siempre fue sabido quiénes éramos. Entonces, como que la identidad no se pensó, no se piensa, digamos, lo que se hace es vivir las consecuencias de ser quien sos, pero jamás hay un espacio para pensar la identidad porque es algo que nunca está en cuestión, es lo que yo quería, digamos, transmitir por ahí si es que causó algún tipo de ruido. Y lo otro, en relación a los feminismos también, que en algún momento, no sé si con vos, contigo, Lu, lo hablamos, es la cuestión del feminismo en las comunidades indígenas. Yo al inicio hablé un poquito de la cuestión de que se habla de feminismos indígenas, y hay un montón de construcciones. El otro día me puse a ver videos y conferencias y cosas sobre mujeres indígenas que hablan sobre sus propuestas de feminismos indígenas, y en su mayoría, bueno, están relacionados con los feminismos andinos y con la cuestión de los de Centroamérica, ¿no? Y por ahí, en la construcción de lo que es el Chaco salteño, o el Chaco en general, digamos, no hay mucho en relación a eso. Y con la cuestión del derecho, ¿no? Y la cuestión del acceso a la salud y el derecho a los derechos sexuales y reproductivos, a los derechos del paciente, a los derechos de la mujer, a los derechos de la niñez y la adolescencia, es que en los espacios comunitarios, o sea, en las reservas indígenas, que le llaman comunidades indígenas, que es lo que quedó, digamos, de lo que nos dejaron en el desplazamiento, tengo a mi hijo acá,
No hay discusiones en torno al feminismo. Y de hecho, cuando se estaba discutiendo la ley del aborto, se hablaba de que había participación de las mujeres indígenas, y qué sé yo, las mujeres indígenas que participaron de esa discusión, en su mayoría eran mujeres indígenas que viven su identidad en los espacios periurbanos y en la urbanía, pero no en los espacios del Chaco Profundo, por ejemplo, donde los problemas están relacionados a otra cosa, que están más en el marco de la supervivencia, cómo hacemos para seguir vivos mañana, cómo hacemos para sostener a nuestros hijos y para seguir transmitiendo lo que ancestralmente venimos transmitiendo a nuestras hijas, hijos, eso. Sí, te vi con ganas de intervenir o un gesto nomás. No, no, con la cabeza que está cuando dice, o sea, no voy a hablar en nombre de otras personas porque no me gusta que hablen en nombre mío, pero cuando dijo si los feminismos indígenas y qué personas indígenas eran las que discutían los feminismos. Bueno, a mí me pasa también cuando hablan del feminismo villero, yo siempre digo que no soy la voz del feminismo villero, sino que soy una villera más que tiene su propia voz, ¿no? Y también, cuando hablan de los feminismos villeros, ¿quiénes son las villeras que hacen feminismo? Las pocas villeras que están en organizaciones sociales, que tienen un poco de formación teórica, pero todas las villeras no forman parte del feminismo villero. Entonces, cuando hablan del feminismo villero, hay una cosa que yo te contaba el otro día por teléfono, que hubo una actividad, y a mí me hizo mucho ruido porque fue a pocas cuadras de la iglesia Cacupé, acá en la 21 está la iglesia Cacupé. Como todos sabrán, en nuestros barrios las iglesias tienen mucho peso porque son las que cumplen muchas veces la función que no cumple el Estado. Tanto se encargan de repartir conchones, mercadería, consumo problemático, hacemos reuniones dentro de la iglesia nosotros. La otra vez, hay una chica que estaba desaparecida y llamamos al cura para que venga a acompañar a la madre. Entonces tiraron compañeras que no eran de acá del barrio, vinieron y tiraron la frase separación de la iglesia del Estado. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Yo no es que esté en contra de la separación de la iglesia del Estado, pero por favor, contexto. Tenemos a dos cuadras de la iglesia en donde en esa reunión había compañeras que son las madres que tienen hijos ahí, la pasta base, que las reuniones de ellas las hacen con el cura adentro de la iglesia. Entonces, cuando también me decís el feminismo que hacen en la villa, sí, pero ¿qué feminismo se hace en la villa? ¿Y quiénes son las villeras que hablan? ¿Quiénes son las villeras que hacen el feminismo? Como cuando dije, cuando ponen el lema, las villeras paramos, que di el ejemplo. No, las villeras nos paramos, porque por ejemplo, la que tenemos personas a cuidado, yo tengo un hijo disca a mi cuidado, y el patriarcado que está muy presente en mí, o sea, yo me hago cargo 24/7 de mi hijo, no puedo parar ese día, no puedo ir a una marcha. La chipera de la esquina no puede ir a una marcha, la empleada doméstica no puede ir a una marcha. Entonces, ¿cuáles son las villeras que paran? ¿Cuáles son las villeras que construyen feminismo? Entonces, ¿por qué ciertas luchas no? ¿Por qué ciertas reivindicaciones que son más para, como decía la compañera, más para lo urbano, si se quiere, no me sale la palabra, las quieren atraer a nuestros lugares cuando no tienen nada que ver con nosotros? No estamos preocupados por qué vamos a comer todos los días, o por si se nos corta la luz, o por ver si tenemos agua, y alguien viene y te propone separación de iglesia al Estado, cuando nosotros y nosotras, y te lo digo yo, somos quienes vamos a pedirle muchas veces ayuda a la iglesia. Nosotras vamos y le pedimos como red de mujeres ayuda a la iglesia. Entonces, eso, el contexto, hay ciertas reivindicaciones que no se pueden tener adentro de nuestras villas, de nuestros barrios. Y para finalizar, también, la discusión del aborto, yo no uso pañuelo verde, lo usaba antes cuando éramos tres gatos locos, después dejé de usarlo porque me di cuenta que en el barrio generaba rechazo. ¿Por qué? Porque las compañeras, las vecinas, te ven el pañuelo verde y no se te acercan. Entonces, ¿yo qué quiero? Lo que le decía una compañera, yo quiero que la vecina, que el marido la caiga a palo, esté en mi asamblea, que esté en mi reunión, y no que le genere rechazo el pañuelo.
Y no importa si entro a la casa y tiene un póster del Papa Francisco. Yo quiero que esa vecina se quiera acercar. Entonces, por eso me la sentía la compañera, que eso, que pongamos en contexto los feminismos, para no decir el feminismo, los feminismos, y entendamos los contextos el Estado, ¿no? ¿Dónde está situado? ¿Cómo estamos situados para poder enfrentar las luchas? Eso era para cerrar, digamos. Ya terminé. Gracias, Jessy. Voy a reponer a penitas para ir cerrando lo importante que traen las compañeras de lo situado de las intervenciones, lo situado de las estrategias, ¿no? En la DIPLO también vamos a ir tratando de, y a partir de una actividad que les voy a contar ahora, que empezamos a esto que charlamos teóricamente en nuestras propias realidades, en nuestros propios trabajos, en nuestros propios barrios, en nuestras propias realidades, y cómo eso se modifica de acuerdo al lugar en donde estamos y la situación que nos atraviesa. Y por otro lado, también traer lo que dijo tanto Laura como Tujo y como Jessy del plural de los feminismos, ¿sí? Y estar como, prestar mucha atención a cómo nos sumamos, si es que nos sumamos a alguna de esas luchas, y que no sea de una manera ni extractivista, ni fagocitante, ¿no? Y que sea en alianza, respetando la primera persona de esas identidades que les atraviesa por el cuerpo, esas múltiples opresiones que, como decía Laura al inicio, no se suman, ¿no? Sino que están ahí participando de forma muy compleja. Me da mucho amor ver a tantas niñas en las pantallitas. En un momento estuvo el niño de Tuju por ahí atrás también, participando en este contexto tan particular. Ahí está el de Lucía, que saluda, y bueno, y tantos más, y ver a gente de distintos lugares del país participando y pensando, así que es una alegría dentro de este contexto difícil que nos toca para todos, pero en particular en el campo de la salud, que nos demos este ratito para rondear, para pensar, para intentar transformar. Y para quienes están en la DIPLO, dos avisos. El primero se los doy yo, el segundo se los va a dar César. El primero es, como dijimos al inicio, saben que se tienen que presentar en el campus, ¿sí? Y hoy vamos a abrir un foro que le pusimos Foro de Reflexión Rondera, donde va a haber un pequeño videíto y una pequeña consigna para empezar a hilar estas tres primeras rondas, prepararnos para la ronda que se viene dentro de 15 días, que también promete mucho, mucha reflexión y mucho fuego, y para ir preparándonos también para esa tarea que tenemos que construir en este primer seminario. Y César, ¿estás por ahí y tenés ganas de contar cómo siguen después las fechas y los calendarios? Bien, ahí también lo dejé en el chat para que lo tengan disponible. El 29 del 6 va a ser la cuarta ronda de este primer seminario, ¿sí? Se titula Gestión Transfeminista, aportes para la construcción de una agenda sanitaria popular y transfeminista. Como les dijimos, este primer seminario trae un montón, trae mucho contenido, trae debates, trae reflexiones, trayectorias, experiencias. Toda esta información va a ir decantando, la vamos a seguir rondeando a lo largo de todo el seminario, ¿sí? Como en ese sentido no se sientan abrumadas, si hay términos, categorías o cuestiones que por ahí se les escapan, lo importante es poder empezar a gestar esta mirada crítica, a hacer ese paso por la interpelación propia y de los espacios que habitamos y en los cuales también trabajamos. Y por eso también es que este primer foro o espacio de alguna manera va a empezar a buscar decantar todo esto que viene pasando y que, como vimos hoy también, nos atraviesa no solo en lo personal, sino también en el cuerpo. Y próximamente vamos a seguir, bueno, con esta cuarta ronda de este primer seminario y luego ya sí meternos un poco más profundo en los seminarios que siguen con temáticas específicas a raíz de todo esto que abrimos en este primer encuentro. Así que gracias por estar acá cada dos semanas, por acompañarnos y por sumarse a rondear con nosotros. No se olviden de verdad de presentarse, es importante, y que puedan referenciarse con cada uno de sus tutores, porque todo esto no queda acá, sino que sigue, y sigue no solo, bueno,
en la PEP, sino también en los espacios en los cuales nos podemos ver o encontrar. Así que gracias, gracias a las ronderas, a los ronderes por sumarse hoy y a todos por acompañarnos en este día. Muchas gracias, y para las que preguntaban ahí, siempre es el mismo link de Webex. Quienes están en el campus, nos encontramos cada 14 días acá, y para quienes están del otro lado siguiendo la Diplo en YouTube, nuestro amor, que sin vacante y todo, están ahí cada martes, cada 15 días, siempre es en vivo por el canal de YouTube de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara. Jessy, Tuju, Laura, gracias, gracias a todos, nos encontramos en 14 días, gracias.